El inquisidor tuvo la suerte de hace muchísimos años acudir a hacer una maestría en la Universidad de Harvard. Y me alegra muchísimo encontrar a un profesor de Harvard que dice que el boom de la demanda puede ser la culpable de la inflación, con lo cual se está yendo al otro extremo porque todo el mundo le está echando la culpa a la oferta. Problemas con los suministros, problemas con los fletes, la guerrita de Ucrania contra Rusia, patatín, patatán. Es interesante porque piensa él, Jason Furman de Harvard, que el aumento inflacionario es por la demanda como factor y que no hay explicación plausible para esta demanda. ¡Boom! El repunte económico amortiguada las horas del coronavirus por las vacunas, ha sido sorprendentemente rápido, sobre todo en los Estados Unidos, superando todos los pronosticadores que esperaban que iba a ser fuerte, pero no tanto. Esto ha superado todas las recesiones anteriores, tal vez porque han creído que la pandemia ya estaba vencida y las vacunas han protegido y han bajado la mortalidad de una manera impresionante. Hay quienes creen todavía que la inflación ha alcanzado sus niveles recientes debido a desarrollos inesperados del lado de la oferta, ¿no es cierto? La cadena de suministros, la escasez de chips, esos semiconductores que los produce, por ejemplo, Taiwán casi en monopolio y que cuestan un dineral, y que hay gente que ya tiene tanta escasez de los conductores que está comprando lavadoras. Lavadoras para quitarle los chips y hacer sus productos. Por ejemplo, la industria automovilística, la industria de los televisores, de las computadoras. Pero volvamos al tema que yo quiero vender. Definitivamente hay retrasos en el asunto de la fuerza laboral y todo que le hacen a la oferta, pero tal parece que el culpable del estropicio es la demanda. Y si ella se mantiene como parece que se va a mantener, la inflación también se mantendrá, afirma Furman, quitándole piso a una serie de personas que, como ya vieron, que ha bajado un poco el precio del petróleo por el asunto de la pandemia de China, ¿no es cierto? Creen que se va a estabilizar la inflación. Como se ve, la cosa es complicadísima. El caso es que en el transcurso del año 2021, el Producto Bruto Interno Real de los Estados Unidos creció en un 5.5%, pero el nominal se fue a 11.5%, y por lo tanto el crecimiento de los precios se situó en un 6%. Hay algunas razones para esperar que la demanda se enfríe, dado que el apoyo fiscal, vale decir, los beneficios que ha dado el Tesoro a mucha gente norteamericana y también residentes en ese país, está disminuyendo y además en otras partes también. Las tasas de interés también están comenzando a subir en los Estados Unidos y sobre todo en el Reino Unido y hay presiones para que suban más y aumentarán a finales de este año también en Europa. Y los mercados de renta variable han retrocedido las acciones bruscamente, pero los hogares, ojo, pare, cruz y tren, todavía tienen un exceso sustancial de ahorro. Y la postura general de la política monetaria sigue siendo acomodaticia, lo que sugiere que la demanda seguirá siendo fuerte. Además, con la guerra de Rusia en Ucrania, ahora hay un shock de oferta genuinamente grande que impulsa la inflación en forma de precios más altos de la energía, como es el petróleo y el gas. Si combinamos ello con el aumento de las expectativas inflacionarias al corto plazo, y es deseable esperar ello, deberíamos entender que la inflación alta permanecerá con nosotros por algún tiempo. Estoy hablando de la parte exterior. A eso hay que sumarle la parte interna, donde, y ahí termino, porque si no me extiendo demasiado, hay una metida de pata enorme, enorme, enorme por el lado de la urea, donde no se ha previsto que se necesitaba para la próxima campaña. La urea se ha ido al cielo, 300%, 400% de aumento, más que nada por la guerra, ¿no es cierto? Y además no hay oferta. Y ahí están los periódicos que nos están diciendo que este señor y toda esta gente quiere meterle guano a las campañas como si la cosa fuera tan fácil, lo cual es plausible, ¿no? Pero ahí hay un problema porque para eso se usa mucho mano de obra y estos no organizan absolutamente nada. Pero lo grave es
que hay gente que está diciendo que se está ofreciendo urea a precios muy altos y este gobierno no toma la decisión, ni siquiera en Bolivia. Entonces tenemos una inflación que a todas luces es un problema de demanda, no solo de oferta, sino de demanda. Mucha demanda por todo el dinero que hay en el mundo tirado por la maquinita de los bancos centrales. Y acá también tenemos una inflación, un tipo de cambio que se nos va. ¿Y qué está haciendo este gobierno? ¿Ah? Meciéndonos a todos con su asamblea constituyente, que además está mal redactada, por el amor de Dios. Ok, chao.